Osvaldo, Laura, muy buenos días también a nuestra audiencia. Les cuento, estamos precisamente aquí afuera de las instalaciones de esta preparatoria, es Elif Elsick, que se localiza específicamente en Southdery, Ashford y Hysard Drive. Ahora, ¿qué ha sucedido? Según el reporte más reciente que tienen las autoridades, se trató de un incidente con un estudiante que trajo, un cuchillo de cocina, y esto ocurrió en el campus principal de esta preparatoria. Y bueno, dicen las autoridades que por precaución, los administradores y la policía respondieron inmediatamente en este campus y realizaron lo que es el cierre preventivo, pero como ya era de esperarse, los rumores y todas estas preocupaciones llegaron hasta los padres de familia, quienes se desplazaron rápidamente hasta la locación para tratar de llevarse a sus hijos. De hecho, los padres de familia en este momento están llevándose a sus hijos. Muchos de ellos están, como lo ven en las imágenes, haciendo fila para poder llevar a sus hijos con ellos, porque la realidad es que los padres de familia, especialmente en el ambiente que estamos viviendo a nivel nacional, con la inseguridad que se vive en las instituciones educativas, amenazas constantes y tiroteos que desgraciadamente ya han ocurrido, lo cierto es que los padres de familia tienen un temor que no es, sin fundamento, es un temor con muchísima razón de ser, y como lo vemos, no se toman a la ligera estas amenazas. Ahora, aquí en esta escuela están en ese momento agentes de la policía del Distrito Escolar de Elif, quienes están, por supuesto, realizando la conducción del tráfico, tratando de hablar también con los padres de familia y calmarlos de alguna manera. Sin embargo, ¿cómo calmar esos nervios? ¿Cómo calmar esa ansiedad cuando en las últimas semanas, como lo vuelvo a repetir, hemos tenido demasiados incidentes, demasiadas amenazas, y amenazas que no se toman a la ligera también por parte de las autoridades, quienes en todo momento ya están procediendo también con cargos para los menores, inclusive que siendo menores de edad hagan este tipo de amenazas? A pesar de que sean estudiantes, pueden ser inclusive expulsados y pueden también enfrentar cargos criminales. No importa que sean, como lo vuelvo a repetir, menores de edad, compañeros.